y por último la firma digital. Entonces, conocen el concepto de criptografía, ¿no? Es decir, básicamente ofuscar un texto usando métodos o algoritmos matemáticos. Básicamente ese es el concepto. Tenemos varios tipos de cifrado, o este es el más básico, uno de los más básicos, el cifrado de César, donde básicamente se reemplazan letras por otro orden, ¿no? Es fácilmente hackeable, entonces no ofrece mucha seguridad para los expertos en el área. Dos tipos de criptografía. Tenemos la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. El simétrico no es muy seguro. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una llave y con esa misma llave tenemos que desencriptar el mensaje. Entonces, ¿cómo voy a pasar esa llave a la otra persona? Tendría que, lo más seguro es físicamente, es decir, yo le voy y le doy su llave y él lo desencripto. Puede ser por chat o por otro lado, pero no es nada seguro, ¿no? Entonces, la criptografía simétrica no es segura. La asimétrica ya es mucho mejor, porque se generan dos par de claves, una clave pública y una clave privada. La privada es para mí solamente, no lo debería tener nadie más. Y la pública es para difusión general, es decir, yo entrego a todo a este grupo de personas mi clave pública. Entonces, cuando yo firmo un mensaje con mi clave privada, esas personas pueden abrir mi mensaje con mi clave pública, ¿no? O con la clave pública de la otra persona, perdón. ¿Qué es la firma digital? Entonces, esto es lo más importante. Es equivalente a tu firma manuscrita, pero no es lo mismo. ¿Qué permite? Permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales. En Bolivia ya otorga validez jurídica, o sea, es válido jurídicamente. Y se aplica para cualquier tipo de documento digital, o también puede ser usado en transacciones económicas. Entonces, ¿cómo funciona? Como les decía, se generan dos par de llaves en este caso. Esos par de llaves se generan en la ZIP. Si se dan cuenta, entonces esta es la clave privada y la clave pública. La clave pública se usa para la generación del certificado digital, ¿no? Entonces, con esos certificados ya podemos firmar digitalmente y podemos validar con la ZIP que ese documento ha sido efectivamente firmado por esta persona, porque esta clave pública está en la ZIP, o sea, la ZIP la conoce. Lo veremos acá. Entonces, como les decía, el documento firmado allá. ¿Cómo verificamos la integridad? Es decir, no lo ha modificado nadie. Entonces, lo que se hace en este caso, conocen los hash, ¿no? Es básicamente una cadena de texto de un archivo de lo que sea. Entonces, lo que nosotros sacamos es un hash del firmado y lo pasamos a la otra persona. Digamos que en el medio alguien lo ha cambiado. Entonces, cuando queremos verificar en la ZIP, los hashes van a ser diferentes, por lo tanto nos damos cuenta que el documento ha sido modificado. Por eso la firma digital nos da esa seguridad, ¿no? De que nadie va a modificar nuestro documento. ¿Cómo verificamos esto? Usando estas URLs, por ejemplo. Tenemos el protocolo para verificar el estado certificado, que son los OSPs. Entonces, nosotros aquí podemos pasarle el documento y verificamos que efectivamente es de una persona.
Y como podemos ver de que un certificado no ha sido revocado, tenemos también la lista. Todo esto es público, es decir, aquí pueden ver los certificados que han sido revocados y pueden validar si un documento es válido. O sea, al final de la disertación, como les decía el ingeniero, lo que vamos a hacer es entregar certificados digitales. Tenemos ya un PDF con sus nombres y sus correos y vamos a enviar un correo. Yo lo voy a firmar digitalmente, lo vamos a ver aquí, y les voy a enviar en ese momento un correo a toditos y van a tenerlo en su bandeja de entrada. Y van a poder validar ese documento en esta URL. O sea, aquí les va a pedir un archivo, ¿no? Ustedes suben el archivo y les va a decir que efectivamente ha sido firmado por mi persona, Claudio Cuellar, y que el certificado es válido. O sea, les va a mostrar toda esa información. El certificado digital tiene este formato, ¿no? Es un estándar. Tiene una versión, un número de serie, el algoritmo de firma, el nombre de emisor. ¿Cuál es el nombre de emisor? En este caso es la entidad certificadora o la TSIP. La validez, ¿cuánto de validez tiene? El nombre de la persona, la información de la llave pública, el identificar único de emisor, el sujeto y la firma del certificado, es decir, toda esta información tiene el certificado digital. Este es el proceso que nosotros seguimos en la TSIP para generar un certificado digital. El usuario se registra en la página y solicita un certificado. Entonces el sistema inicia la captura de información de registro, pedimos los datos de las personas, nombre, carnet de identidad, todos esos datos. Y aquí es un concepto del software comunitario que me he olvidado mencionar en la última presentación, ¿no? Estamos tratando de estandarizar los documentos, los servicios web, los servicios SOAP en todo el estado. Hace 2 semanas se ha aprobado en un plenario los documentos para poder publicar servicios web para las entidades públicas. Es decir, todas las entidades web tienen que seguir ese estándar. Entonces, ¿y con eso qué vamos a lograr? Interoperabilidad entre las entidades. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para validar esta información? O sea, es fácil que una persona pueda falsificar una fotocopia, no sé. Nosotros validamos los datos con el SEGIP. Nos conectamos a sus servicios, ellos tienen un servicio web, validamos que efectivamente la persona es quien dice ser. Muy pronto vamos a integrarnos con lo que es el Ceresi. Igual, o sea, ya vamos a tener control de huella más. La persona va a tener que poner su huella y con eso vamos a validar mucho mejor. Después se generan las claves, la TSIP devuelve la clave pública y la información de registro. Se hace una petición de certificado a la entidad. La entidad firma la petición y envía el certificado a la agencia de registro. La agencia de registro es un concepto que igual estamos trabajando ahora. Por el momento, las únicas agencias donde se puede solicitar certificado digital es la aduana y la TSIP. Pero ahora se quiere habilitar las agencias de registro para que cualquier persona, entidad, pueda registrar y emitir certificados, ¿no? Luego tenemos la agencia de registro, entonces entrega el certificado al usuario y el certificado ya ha sido emitido y es publicado en un directorio, es decir, nosotros tenemos un control en nuestros servidores, ¿no? Y a partir de eso ya podemos empezar a firmar digitalmente. ¿Qué aplicaciones utilizan? ¿Qué se puede hacer? Perdón, extraer información del certificado, ¿no? Me muestran de quién es, quién ha certificado, quién ha emitido el certificado, todo eso. Si está revocado o no, si es válido. Podemos comprobar las firmas, porque un documento puede ser firmado por varias personas, no solamente una. Y podemos descifrar los datos con la llave privada, ¿no? Estos son los más conocidos, los dispositivos más conocidos. El chip de las tarjetas
Este es el token que usamos para la firma digital en este momento. Ángel tiene, les va a mostrar, como les decía en el demo, que igual tiene un chip, si se dan cuenta. Este token es básicamente una mini computadora porque hace operaciones criptográficas aquí dentro. Hace generación de llaves, aquí se almacenan los certificados. Puede tener más de un certificado, es decir, una persona puede tener más de un certificado, puede tener para la Universidad Gabriel Zené Moreno, puede tener para su casa, o sea, tiene una infinidad de usos, ¿no? La firma digital. Y estas son las aplicaciones que se están usando actualmente en las entidades, es decir, ¿quiénes están usando? La Aduana Nacional, por ejemplo, con los operadores de comercio exterior. Si se dan cuenta, ahí hemos reducido un tiempo grande, porque antes los operadores que están en el exterior tenían que enviar sus documentos y hasta que llegue a Bolivia pasaba, no sé, días. Ahora lo envían digitalmente y es válido para la aduana, entonces eso, cuestión de horas. Los estudiantes de medicina, enfermería y odontología, dar validez jurídica a las resoluciones administrativas digitales de cumplimiento del servicio social de salud. O sea, esos son los que hacen año de provincia, ¿no? Entonces ya no tienen que esperar a que las autoridades, digamos que yo soy de La Paz, ¿no? Y me mandan a Tarija, no tengo que esperar a que el director del CEDES en Tarija envíe el documento, que puede tardar semanas. Automáticamente él se genera un documento en Tarija y él lo envía al Ministerio de Salud. Y eso toma igual cuestión de horas. O sea, se ha reducido mucho los tiempos. Y también en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Los empleadores. Este es uno de los usos más grandes. Se dan cuenta, aquí tenemos 22 empleadores que ya se han beneficiado de la firma digital. En la aduana tenemos 3.000 operadores. Tal vez no son números grandes, pero son personas que todo el tiempo están trabajando con esto. Y es, sin querer, nosotros nos vemos beneficiados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los tiempos de importación, por ejemplo, para el último iPhone, van a ser menores, ¿no? Entonces, indirectamente sí somos beneficiados. Y ahora sí, Ángel va a empezar a hablar de lo que es el firmador estatal, la herramienta que hemos desarrollado en la CIP.